Bienvenidos al Canto de la Cigarra, un espacio para disfrutar de la música, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Un espacio para proyectar el talento de nuestra región, para recordar al Acatlán del ayer. Bienvenidos al Canto de la Cigarra. Mi compadre Leonel Cázares Bravo con todo su equipo de artistas de música. Ahí va ustedes esta canción. Perla escondida para ustedes. Un bohemio es una persona romántica, un soñador. Es alguien que posee una sensibilidad especial hacia las cosas bellas de la vida, por más sencillas que parezcan. Una persona que gusta de la música y el arte. Yo bien quisiera que te volvieras una coloradita, yo te comiera. La canasta que definitivamente se está olvidando o se olvidó. Si vamos al mercado, vemos que dos o tres personas llevan su canasta. Artesanos de la canasta ya no se ya no tienen fuentes de trabajo haciendo esta artesanía, esta bella artesanía que servía de mucho, porque esta artesanía, fíjense ustedes que iban a cortar el carrizo y lo partían en unas tiras muy pequeñas y realizaban la canasta. Tus guaraches que siembran la tierra desgastan su suela al paso del sol. Baila, baila, tecuampa changuero, que llevas en pecho tu gran devoción. El rebozo que antiguamente era con que se cubría la mujer cuando iba a rezar, actualmente pues se entra en la iglesia ya sin nada de rebozo, sin nada de velo, sin nada de nada. Eso es para pues lo que yo recuerdo del Acatlán de ayer. Servía también para enjugar las lágrimas de las madres cuando tenían alguna necesidad, que no había para comer, para darles de comer a los niños. Agarraban y pues se secaban las lágrimas con sus rebozos. Para cargar al niño atrás de la espalda y la mujer moliendo y atrás el niño. Contigo, te quiero ver en el querer para soñar.
lo más doloroso también es cuando el rebozo cubría el cuerpo de, pues de la persona que fallecía, y la cubrían con ese rebozo, con su rebozo. Falda larga de tres solanes para pues cubrir pues el tobillito, que no se viera el tobillito. En la actualidad hay vestidos pues muy llamativos, pero también pues se adoptó el pantalón, y pues no hay ningún problema, pues los tiempos cambian, pero estamos recordando el Acatlán de ayer. Un accesorio que va más allá de una simple prenda multifuncional. Este ha sido un reflejo de la expresión de la mujer mexicana. Pueden ser hechos de algodón, lana o seda. Y a otro mundo con la savia fecunda del amor. Y ven de nuevo a tu roído lecho. Otra vez canta en tu sangrante herida. Si encuentras sollozos en mi pecho, no llores, corazón, que así es la vida. La canasta, hace tiempo su uso era muy necesario para las mujeres, ya que ahí, cuando salían a comprar lo necesario para la cocina y uso diario, era donde colocaban sus cosas para tener un mejor agarre de ello. En cambio, se fue perdiendo poco a poco. Para revivirlo, aunque sea un poco, y que al menos las generaciones nuevas conozcan de ella, ya que es un signo principal de identidad cultural.